Llegó el momento de presentarte un revisado completo a este Samsung Galaxy A71. Sometí este dispositivo a durísimas pruebas y hasta ahora ha llenado todas mis expectativas. Así que quédate en este video porque te vas a sorprender con los resultados, ya que lo sometí a duras pruebas y al final voy a subir aquí para darte mi opinión y decirte si vale la pena tú comprarte este Galaxy A71. Y sin más ni más, vamos con este revisado. De una vez empezamos con las duras pruebas. Sometí este terminal a una dura prueba de agua. Fíjense, lo dejé por varios segundos debajo del agua. Mírenlo aquí, está trabajando al 100%. La pantalla está bien, el audio está bien. Otro dispositivo más que llega a este laboratorio que soporta una dura prueba de agua como esa que te estoy presentando. Recuerden, no tiene certificación a prueba de agua. Estoy hablando de un gama media que no está certificado por Samsung. No recomiendo a nadie, chicos, que lo intenten en casa porque su teléfono puede dañarse. Esto es solo un video demostrativo. Sin embargo, fíjense, esta bestia pasó esta dura prueba de agua. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción para que veas todo lo que hicimos en ese video. Por si eres nuevo en el canal, me parece súper interesante que tú veas esa prueba por separado. Bien, lo próximo que voy a hablarte, cámaras. Hay una gran mejora en las cámaras. Me encantó. Lo sometí a pruebas. Me tomé muchísimas fotos, imágenes con el dispositivo. De hecho, ahí voy a presentarte algunas imágenes que tomé con las cámaras traseras y también con la cámara frontal. Característica, wow, cuatro cámaras traseras, un sensor 64 megapíxeles. El primer sensor es un angular con apertura 1.8 y viene con 26 milímetros. El segundo sensor es un ultra ancho con apertura 2.2 y tiene 12 megapíxeles dedicado. El tercer sensor es un macro cámara y viene con una apertura 2.2. Y el último sensor es un sensor de profundidad. Las cámaras traseras graban en resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la cámara frontal, y ahí te estoy pasando esas imágenes, como yo siempre digo, una imagen dice más que mil palabras. Cámara frontal, 32 megapíxeles. Apertura 2.2 con 26 milímetros, es un angular, cuenta con HDR tanto en la parte frontal como en la parte de atrás. La cámara frontal graba también en resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo. Fíjate ese video, ahí yo activé la estabilización de imagen para que ustedes tengan una idea de cómo se porta la cámara cuando tiene la estabilización de imagen activada. También fíjate cómo se ve. Miren, ahí yo estoy caminando. Ahora te voy a presentar próxima imagen, pero esta vez desactivé la estabilización de imagen. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de la gran potencia que tienen las cámaras de este Galaxy A71. Debo decirle que llenó mis expectativas. Me gustan las cámaras. Más adelante pienso hacerle un revisado por separado donde voy a mostrarte todas las configuraciones y todo lo que tú necesitas saber sobre las cámaras de este A71. Por mi parte, y lo que he visto hasta ahora, llenaron mis expectativas y le doy la puntuación 10 de 10. Visto esto, voy ahora a pasar a otra dura prueba y algo que a mí me encantó. Bien, vamos con la dura prueba. Fíjense algo interesante, quiero mostrarte esto. Tenemos varias aplicaciones corriendo en segundo plano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 aplicación abierta en segundo plano. Ahora voy a correr un juego. Voy a correr un juego. Aquí está. Vamos a correr un juego. Todo esto es nuevo porque apenas acabo de instalarle todo el dispositivo. Voy a abrir Fortnite. Bueno, chicos, miren, ya el juego empezó. Iniciamos. Entonces, miren acá. Quiero mostrarte algo interesante. Volumen al 100%. Pero antes de caer, déjame mostrarte
que todas las aplicaciones. Aquí es que quiero probarte el rendimiento para que vean de que este A71 viene muy equipado a nivel de prestaciones, porque miren, todas estas aplicaciones están abiertas, están corriendo, y a la vez tengo un juego que requiere muchísima potencia gráfica para nosotros poder mover un juego como este. Miren también los gráficos, que bien se ven, el brillo está al 100%, volumen al 100%, mucho, pero vamos a darle un par de martillazos aquí, veamos. Sí, señor. Wow, qué bien. Miren. Vamos a ver. Wow, qué gran potencia tiene este Galaxy A71. Wow. ¿Vieron qué gran rendimiento? Abrí todas esas aplicaciones y aparte de eso abrí Fortnite. Solamente con Fortnite, que ustedes saben que es un juego que requiere muchísima potencia. Miren lo fluido que iba el teléfono. Trabajó súper bien. Estoy maravillado. Vieron también las prestaciones. Snapdragon 730. Procesador de 8 núcleos a 8 nanómetros. Viene esta versión, es de 8 de RAM. Y también cuenta con una GPU Adreno 618. La verdad es que hasta ahora está llenando todas mis expectativas. Y en cuanto a la potencia gamer, fíjense esa prueba de juego donde yo estuve jugando un rato, estuve monitoreando el comportamiento de la batería y ahí también estuve monitoreando la temperatura. No voy a emitir un juicio todavía porque en este revisado solamente duré como unos 45 minutos, una hora con el teléfono, más o menos eso tomé en hacer video, como una hora y media, y sentí que la temperatura estuvo estable. Yo no tengo un escáner acá para decirte exactamente a cuánto fue que subió la temperatura, pero basado en mi experiencia a la cual yo he sometido muchísimos terminales, debo decirte que el tema de la temperatura hasta ese momento estuvo fenomenal, ¿no? Ya que cuentan con una excelente autonomía de batería, 4500 miliamperios, y viene con certificación de carga rápida. Este viene con un cargador con una potencia máxima de 25 watts, así que también la autonomía me gustó muchísimo. Llegó el momento de probar la calidad en el audio. Ahí está. ¡Tum, tum! ¡Ay, mi dinero! Oigan, a pesar de que solo cuenta con sonido estándar, solo suena la bocina que está aquí abajo, pero el sonido está súper bien. Suena fuerte, se escucha fuerte, y aparte de esto, cuenta con una buena calidad de audio. Así que Samsung hizo un excelente trabajo en esta bocina. Dije al principio del video, como dije en el unboxing, que le iba a dar mi opinión sobre los audífonos que vinieron incluidos. Si no viste el unboxing, voy a dejarte ese enlace también aquí en la descripción para que veas qué trae exactamente la caja de este A71. Esto me dejó enamorado. Tienen tres puntos importantes. Materiales de construcción, primer punto. Segundo punto, calidad de sonido brutal. Y tercer punto, comodidad. Son súper cómodos. Te recomiendo que si te pillas tu Galaxy A71, dale uso a estos audífonos porque suenan brutal. Fíjate, voy a ponerte un pequeño clip de audio. Wow, miren esta pequeña demostración. Y el por qué yo te digo de que estos cuentan con una excelente calidad de sonido. Veamos. Llegó el momento de hablarte de la seguridad, un tema interesante. Este cuenta con huella digital debajo de la pantalla y también cuenta con desbloqueo facial. Lo sometí a duras pruebas. ¿Cómo yo pruebo el desbloqueo facial? Por ejemplo, me pongo en condiciones con poca iluminación, que no haya mucha luz, para ver si funciona. También me coloco unos anteojos, me lo quito, me lo pongo para ver si el desbloqueo facial me da algún fallo. Pero no, chicos, pasó esto con 10 de 10. Tanto el desbloqueo facial como la huella digital debajo de la pantalla trabajan al 100%. Con tan solo tú colocar tu dedo, trabaja muy bien. Y
el desbloqueo facial, no importa que tú estés en condiciones con poca luz, con poca iluminación, esta tecnología te va a seguir trabajando al 100%. Así que otra tecnología que llenó mis expectativas. ¡Wow! Miren esta pantalla, está preciosa y no es para menos, ya que viene con un tamaño de 6.7 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 píxeles. Una pantalla Super AMOLED capacitiva y viene con protección Corning Gorilla Glass Nivel 3. Una imagen habla más que mil palabras. Me encanta esta preciosa pantalla del Galaxy A71. ¡Wow! Si tú tienes el A50, si tienes el A51, si tienes el A70, si tienes el A60, si tienes el M30, si tienes el M40, Presentete, si me preguntas a mí, Presentete, ¿vale la pena yo dar el salto de estos terminales al A71, especialmente el Galaxy A70? ¿Vale la pena cambiarme? ¿Hay una gran diferencia en velocidad? Bueno, sí vale la pena el cambio. Sí hay una gran diferencia a nivel de velocidad. De hecho, ya grabé la comparativa con el A70. Más adelante voy a publicarla. También grabé la comparativa con el A51. También voy a publicarla. Grabé una comparativa con el Note 9. Y le voy a dar un adelanto del Note 9. Y sé que uno, más de uno va a decir que estoy mintiendo, pero abriendo aplicaciones, este A71 fue más rápido que el Galaxy Note 9. Abriendo aplicaciones fue mucho más rápido. Y en esa comparativa te lo voy a mostrar. Y sabemos que el Note 9 tiene un Snapdragon 845. Y sé que ahorita va a salir un teórico. ¡Preséntate eso! ¡Es imposible que el A71 sea más rápido! Tranquilo, cuando yo publique la comparativa, allí hablamos. Vale la pena. Yo te recomiendo, óigame, porque están las cámaras mejores, más rápido, más fluidez en los videojuegos. Mi recomendación es la siguiente. Si tú tienes el A70 o tienes uno de esos dispositivos que acabo de mencionarte, revéndelo. Coloca un par de pesos más y cómprate este A71. Llenó todas mis expectativas. Estoy enamorado. Solo me falta realizarle la dura prueba de batería y eso lo voy a hacer más adelante. Quiero evaluar la batería de lleno para ver el rendimiento, porque ustedes saben que a mí me gusta hacer este tipo de pruebas. Pero en cuanto a lo demás, seguridad brutal. La huella digital funciona súper bien. Miren, yo lo he sometido a pruebas duras. La seguridad me encantó. El desbloqueo facial funciona. E inclusive en condiciones con poca iluminación, el desbloqueo facial te trabaja perfectamente. La huella digital, como ustedes vieron hace un rato, trabaja al 100%. Conclusión, por parte mía, recomiendo este dispositivo y le doy puntuación 10 de 10. Si tú eres nuevo, está pendiente porque esto es solo un video de una serie de videos que le voy a hacer para ver el rendimiento máximo de este Galaxy A71. Mi opinión es que si puedes permitirte comprártelo o cambiarte del A70, no lo pienses dos veces. Y a nivel de velocidad está brutal. En videojuegos va súper, súper bien. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Este realmente llenó todas mis expectativas. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Si quieres ponerte en contacto con el Presentete, no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram, @alesmingetti. Muchas gracias y nos vemos en el próximo revisado.